Muy buenas a todos, cuervecillos y cuervecillas. Soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco. Pues como veis, tenemos hoy otra vez, para bueno, variar, Magic Duels, este juego de Wizards of the Coast. Bueno, pues ya sabéis, ambientado en el celebérrimo juego de cartas Magic the Gathering. Y bueno, vamos a seguir con lo que sería la... lo que es la campaña, ¿no?, de este querido pequeñajo, que bueno, que parece ser que es un mago poderoso, puede llegar a convertirse con el poder que tiene en un auténtico Planeswalker, un caminante de los planos. Nosotros vamos a aprovechar y con la historia de este chavalín vamos a intentar adentrarnos un poquito más en cómo funciona el juego. Ya visteis que hemos visto pues tipo de criaturas, las habilidades que pueden tener, hechizos instantáneos y las fases del turno. Vamos a ver a lo largo de este vídeo qué nos propone el tutorial y saber un poquito más sobre este juego y cómo funciona. Vamos a ello. Bueno, pues Akros está atacado por un ejército de arpías que trepan sin piedad por los muros de la ciudad. Se necesita a todo aquel que pueda empuñar un arma. Tú y el resto de prisioneros son... liberados. Sois la última esperanza de la ciudad para repeler a los monstruos. Pues vamos a que empecemos contra estas criaturas, parece ser. Vamos a ver. El oponente juega ¿Puedes primero. Hacer que varias criaturas se agrupen para bloquear una sola criatura atacante. Es una buena forma de hacer equipo frente a una amenaza más grande. Tu oponente elige cómo se distribuye el daño de la criatura atacante entre tus bloqueadoras. En general, una criatura atacante hace todo el daño a la criatura que la bloquea. Sin embargo, una criatura con la habilidad de arrollar puede hacer el daño de combate restante al jugador defensor. En esta misión de habilidad, verás en acción la habilidad de arrollar y el bloqueo en grupo. Para completarla, bloquea el ataque y gana el juego en tu próximo turno. Bueno, pues como veis, aquí nos van a enseñar cómo hacer el bloqueo en grupo, cómo bloquear con varios jugadores a la vez, ¿de acuerdo? Y vamos a tener el... que elige el bloqueo. Para bloquear un ataque... haz clic en una de tus criaturas y arrástrala hacia la criatura atacante que quieras bloquear. Una vez que hayas seleccionado a todas las criaturas con las que quieras bloquear, haz clic en confirmar bloqueo. Pues eso, pues vamos a bloquear con estas dos criaturas. Esta no puede bloquear, ¿por qué? Está por aquí. Ya está por aquí. Y vamos a bloquearlo. Son dos criaturas 3-3. Y eres una criatura 6-5. ¿De acuerdo? Si la dejáramos con una sola nada más, ¿qué pasaría? Pues que entonces nos haría 6 de daño, 3 de la defensa de lo que es la criatura, y acabaríamos muriendo. O sea, esa criatura acabaría muriendo. Y nosotros, al tener la habilidad de arrollar, todo el daño que suma, o sea, los otros 3 puntos de ataque restantes, nos mataría, dejándonos a menos 2. Nos acabaría matando. Por eso tenemos que defenderla sí o sí con estas dos criaturas. Será 3-3 y 3-3, será una 6-6. O sea, la primera criatura la matará. Y bueno, pues con el segundo ataque, con la segunda criatura, ya podremos bajarle lo que es la vida. Porque si tuviera 7 de vida, pues sobreviviría. Pero al tener 5, 3 y 3 son 6, pues se quedaría la criatura menos 1 y moriría. Vamos a ver, ¿lo veis? Mata a la primera. Y ambas mueren. Y no me como ninguno de daño. Bajo una tierra, me toca a mí. Bajo. Y ahora pues vamos a atacar. Tiene 6 de daño y también arrolla esta criatura. Es la misma criatura que tenía el oponente. Confirmamos el ataque. Y esta criatura la para, pero como tiene solo 4 de defensa, los 2 de daño que sobran, nosotros se lo vamos a hacer a el zanganillo. Y como estaba a 2 de vida, lo acabamos matando. Estupendo. Y vamos a ver cómo está la partida montada. Todas las criaturas atacantes y bloqueadoras hacen daño de combate al mismo tiempo. Sin embargo, una criatura que tenga la habilidad de dañar primero hace su daño de combate antes que las criaturas sin esa habilidad. Eso quiere decir que, a menudo, una criatura con dañar primero puede destruir una criatura enemiga antes de que tenga la oportunidad de defenderse. En esta misión de habilidad, debes resistir el ataque de tu oponente
y atacar en tu turno para asegurarte el triunfo. Vamos a ver. Esta criatura ataca cada turno si puede y no puede ser bloqueada por muros. Una 5-3. Muy bien. La criatura objetivo tiene +1/+0 y gana la habilidad de dañar primero hasta el final de turno. Pues veis, como tiene una 5-3 y yo hago 2 de daño, pero con esta criatura... Ahí. Bloqueamos, ¿vale? Indica el tiempo. Paramos el reloj. Le echamos esta carta, que le da +1/+0 y dañar primero. Como tiene 3 de defensa nada más, pero yo ataco primero, antes de que pueda hacerme daño, yo mato a la criatura. Dañar primero es una habilidad, incluso como arrollar, es una habilidad muy, muy, muy potente. Porque muchas veces vamos a estar en igualdad de condiciones. Las criaturas que tenemos, 1-1, 2-2, vamos a estarlo. Y la habilidad dañar primero puede ser determinante a la hora de poder desatascar una situación en la que tenemos muchas criaturas, ambos jugadores en la mesa. Le hacemos 2 de daño para acabar esta probabilidad, porque acabamos ganándolo. Muy bien. La habilidad de dañar primero es buena tanto en el ataque como en la defensa. Exacto. Bueno, pues creo que ya es el combate del episodio de campaña. Bajar la llanura. Bajamos la 2-1. Y finalizamos el turno a ver qué nos hace la criatura. Que teóricamente yo creo que hay criaturas que vuelen. Un pantano, utiliza mana negro. Muy bien. Otra llanura, perfecto. Ya tenemos 2 de mana blanco. En el turno no tenemos todavía, nos falta uno. Bueno, en el siguiente turno podremos bajar. Ya las criaturas, por ejemplo, esta 2-1 que vuela, ya la conocéis del vídeo anterior. Atacamos con todo. Vamos a hacer 2 de daño. No puede bloquear porque no tiene ninguna criatura. Muy bien. Llevamos el turno del oponente a ver qué hace. Uy, una carta foil, una carta que brilla. Chiquits, ¿dónde vas? Quiero ver qué hacen. Siempre que otra criatura muera, gira el corcel en cuya carne. Una 2-2 que cuesta 2 de bajar. Uno negro y uno incoloro. Muy bien. Algunas cartas tienen habilidades disparadas, pero que son efectos que ocurren cuando se cumplen determinadas condiciones. Vamos a jugar la visión de habilidad para poder verlo con más tranquilidad. Algunas habilidades se disparan siempre que sucede otra cosa en el juego. Se llaman habilidades disparadas. Por ejemplo, muchas criaturas tienen habilidades que se disparan cuando entran al campo de batalla. Si una habilidad se dispara en un evento que puedes repetir, como jugar una tierra, puedes obtener la recompensa cada vez. Completa esta misión de habilidad. Usa habilidades disparadas para derrotar a tu oponente este turno. De acuerdo. Vamos a ver. Siempre que otra criatura roja entre al campo de batalla bajo tu control, el habitante de la calle Fundición obtiene +1/+0 hasta el final de turno. Muy bien. Cuando el vándalo maníaco entra al campo de batalla, destruye el artefacto objetivo. Y aquí tenemos... Ahí. Tenemos aquí una criatura artefacto que es un muro. Y aquí tenemos una criatura que es un zorro 6-5 que arrollaba del otro ejemplo anterior. Muy bien, pues es muy sencillo. Bajamos esta criatura. Algunas cartas tienen habilidades disparadas. Esto ya lo hemos visto. Vamos a eliminar con el efecto disparado lo que es eliminar a la criatura objetivo. Matamos, quitamos este muro. Y ahora en la fase de ataque, como hemos utilizado otra habilidad disparada, como podéis ver, he bajado una criatura roja y me da +1/+0, que hacemos que consiga tener 2 puntos de daño suficiente para poder matar a Zanganí de entrenamiento. Muy útiles las habilidades disparadas, porque si hacemos una buena combinación podemos tener auténticos combos que pueden, darnos la... Las criaturas hacen más cosas aparte de atacar y bloquear. Lo que os decía, pues con habilidades disparadas podemos llegar a hacer auténticos combos en la baraja
que realmente pues nos puedan dar en según qué situaciones nos pueden dar la victoria. Bueno, seguimos con la partida. Muy bien. Quiero ver esta carta. Cementerio Boscoso. Esta es una tierra doble. Y es una carta foil. Esto. Que foil, si mira que es así brillante y tal. Y es una tierra doble. Es una carta que puedes conseguir girándola uno de mana negro o uno de mana verde. ¿Qué pasa? Que tiene como condición que el Cementerio Boscoso entre al campo de batalla girando al menos... Girado a menos que controles un pantano o un bosque. O sea, bajarla la primera no es recomendable. Es mejor tenerla un bosque o un pantano. Porque si no, nos va a bajar girada y no vamos a poder conseguir el mana. Bajamos la llanura. Y vamos a bajar el Águila de la Guardia. Que como ya sabéis, es una carta blanca bastante interesante. Porque tiene vigilancia, que no se gira al atacar y vuela. Y por ahora no puede hacer nada. Nuestra fase de ataque... Vamos a pegar con todo. Y a ver si el amigo bloquea. Al menos una de ellas. Si no, se va a comer 5 de daño. Exacto. Bloquea la 3-1. Y se van. Y dejamos la mesa limpia. Perfecto. Acabamos nuestro turno. Nos baja un bosque. Y nos baja una viuda lúgubre. Alcance. La viuda lúgubre puede bloquear solo a criaturas con habilidad de volar. Una 3-3. Nos lo complica un poquitín. Tenemos que tener alguna cosa. Mira, creo que vamos a triunfar. Porque vamos a eliminar. 4. Esto vale 4. Prefiero atacar, es un instantáneo, así que no hay problema utilizarlo. Paso de ataque. Atacamos. Confirmamos el ataque. Esperamos que bloquee. Efectivamente bloquea a esta criatura, pero lo que no sabes es que tengo aquí la carga maravillosa. Y tenemos ya las criaturas con 3 de ataque y podremos matar a la viuda lúgubre. Se come 3 de daño. A la viuda y volvemos a tener el factor de tener criaturas en la mesa para atacar y él no nos puede atacar en el siguiente turno. Baja otro bosque y nos baja errantes abandonados. Cuando los errantes abandonados mueran, pon 4 de las primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. Una 4-2 que cuesta 4 de bajar. No sé yo hasta qué punto puede ser buena. Bajamos otra tierra. Y vamos a bajar la criatura que vuela y tiene que daña 2 veces. Esta criatura daña al primero y también hace daño en combate normal. O sea, antes de hacer el daño simultáneo, te comes el daño. Interesante. Vamos a ver, la ponemos. Una criatura con habilidad de dañar 2 veces hace daño de combate 2 veces. Una cuando las criaturas hacen daño de dañar primero y otra cuando las criaturas hacen el daño normal. Es posible que la criatura sea destruida antes de que pueda hacer su daño de combate. Es parecido a dañar primero, pero ataca 2 veces. Está muy bien. Vamos a atacar otra vez. A ver si la bloquea. Parece que no la va a bloquear porque va a quererme hacer 2 de daño. Muy bien. Y vamos a utilizarla a ver qué tal se nos da. Baja otro pantano. Y no atacas. Bueno, se baja otro corcel en huye carne. Cada vez que muere una criatura, el corcel pues se gira. Muy bien. Y nos baja arpía anuncia sangre. Vuela, esta criatura puede ser, no puede ser bloqueada. Bueno, sí, vuela. Y cuando la arpía anuncia sangre entra en el campo de batalla, cada jugador pierde una vida. Nos va a robar una de daño. Muy bien. A ver, 2 y 5 son 7. Pues tengo que bajar una o otra. Vamos a bajar el gran venado porque sé que tiene más daño. Muy bien. Y voy a atacar únicamente con el volador porque quiero quitar de encima. Me quiero quitar de encima ese elemento. No lo bloquea.
sí que lo bloquea. Veremos lo que hace, fijaos. Le hace 2 de daño por dañar primero. Y se muere. Baja un bosque. Y se baja resucitada de Farika. Una criatura gorgona, cuando la resucitadora de Farika entre en el campo de batalla, puedes regresar la carta de criatura o encantamiento objetivo a tu cementerio, a tu mano. Joder, pues no veas, ¿no? ¿Y cuánto vale bajar? 3 incoloro, 1 negro y 1 verde. 5, una cosa de 3 que cuesta 5. No sé yo, ¿eh? No sé yo si es una carta muy, muy, muy... Es para jugar a, ya en, la, en momentos tardíos de la partida. Muy bien. Estamos en las mismas. Hay que bajar otro venado, que es poderoso para... Porque tienen bastante defensa, siendo la 2-4. No vuela, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Seguimos haciendo daño, pero solo con él. Como daña dos veces, pues entonces le pegamos aquí el, estos dos golpecitos. Está muy bien esta carta, me gusta. Para el coste que tiene, 5, una 2-2 que vale 5, pero bueno. Está bien, pero cuesta mucho de bajar. Hasta el turno 5 no podemos verla. Cuando los errantes andados mueran, pon las 4 cartas de tu biblioteca en tu cementerio. Muy bien, muy bien. Me ha quedado claro. Me haría falta tener otra criatura 2-2 voladora. Porque ahora está jugando a la defensa. Mira, otra vez, la criaturica. Muy bien, me gusta. Quédate sin cartas en la mano. A ver qué nos sale a nosotros. Una llanura. Bajamos otra criatura para defender. Y vamos y seguimos a lo que seguimos. Con el factor vuela, con dañar dos veces, poco puedo hacerme. Ya solamente cuestión de ir aguantando las embestidas que nos den. Con las criaturas defendiendo. Matamos a esta criatura. A ver qué hace. Un bosque, o sea, no tiene ninguna otra criatura para bajar. A nosotros ya nos va bien, porque nosotros con el mana que tenemos ya podemos ir cogiendo más criaturas. Estamos en un punto interesante. Aún no puedo atacarle con todo porque me lo pararía, no lo como matando este turno, pero en el siguiente muere sí o sí. A menos que haga algo contra caballería de lanceras celestes. Vamos a ver. Uno. Coge carta. Un pantano, está muerto. Estás muerto, amigo. Ataca con todo porque no puede hacer nada más. Pues mire, pues vais a ver. Vamos a defender con esta, 4-2. Vamos a defender aquí para poder matarlo, porque con una criatura no lo mataríamos. Y a esta. Como tiene solamente 2 de defensa, con que utilice una criatura 2-2, ya mueren. Y simplemente a esta, 4-3. Que no era capaz de hacerlo, tenía que hacer un ataque en grupo para que me mate una criatura, pero la siguiente ya la remata. ¿Veis? Mueren ambas. Muere la primera criatura que defiende, pero la segunda se come los 2 de daño suficientes para poder acabar con ella. Nos toca. Bajamos el águila. Atacamos con todo. Y ya muere. Es bastante sencillito. La verdad es que no nos ha causado muchos inconvenientes. Aunque ya vemos que van despertando y ya empiezan a sacar más criaturas. GG. Y ganamos el logro superioridad aérea en Steam. Muy bien.
Lograste que un duelo de tus criaturas voladoras hicieran 15 puntos de daño sin recibir tú ninguno. Y mazo mejorado, nos dan más cartas. Muy bien. Logras ahuyentar a las voraces arpías gracias a tu talento marcial y tus habilidades mágicas, pero oyes gritos de socorro desde la puerta principal. Antes de que las arpías puedan reagruparse, corres junto a los muros hacia el lugar de los gritos. Ya hemos desbloqueado el siguiente. Pues lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Y ya hemos visto, pues eso, las habilidades de arrollar, habilidades disparadas y también daña primero y dañar dos veces. La verdad es que ha estado muy bien. Os recuerdo, chicos, de que me gusta que haya feedback. Ya he visto que habéis hecho preguntas a lo largo de los vídeos anteriores. Eso me gusta mucho. Sabéis que me tenéis tanto en Twitter, también en la página de Facebook del Nido del Pajarraco, donde podéis hacerme cualquier tipo de preguntas, sugeriros, son con que le deis un like, que no os cuesta nada. Podéis estar al tanto de todas las novedades que tenemos, tanto lo que es en el tema del canal como por Twitter. Y nada más, por mi parte el cuervo se despide, like y favorito si os ha gustado este vídeo, suscribiros para más y ya sabéis, más Magic, más juegos de cartas, más free to plays aquí en el Nido del Pajarraco. Sed cuervos and fly high. Nos vemos en el próximo vídeo.